Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Raíces y Frutos. Mi nombre es Javier Sabe y estamos aquí en este canal dedicado al jazz del siglo XXI y haciendo reminiscencias de vez en cuando al jazz rap del siglo XX, sobre todo de los años 90. Y bueno, y también algunos discos que si bien no son del género, pues se han nutrido del jazz para ver la luz. Hoy entramos en The Jazz Rap Files, este espacio dedicado a los discos de rap de los años 90 que se nutrieron del jazz para ver la luz. Y hoy vamos a hablar de uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, un disco del año 1993. Hay un refrán que dice que el éxito no es el destino sino el viaje. Y en ese sentido, pocos artistas se han comprometido tanto en ese viaje como De La Soul, que es el grupo del que hablamos hoy. Uno de los grupos míticos del hip hop de todos los tiempos, compuesto por Trueboy The Duff, Posnos y Maceo, que encontraron el éxito y la aceptación en el mundo del hip hop pues precisamente por ser ellos mismos, extravagantes, un poco raros, un poco hippies. Balloon, globo en inglés, se escribe, por decirlo de alguna manera, Balón. Pero ellos utilizaron una ortografía fonética que se escribe Bulone, que se puede leer en la portada. ¿Por qué Balloon? Lo escuchamos, el significado de la introducción, con un globo inflándose hasta que explota. Supongo que esto es una analogía. Esto se presta a la interpretación del que el grupo esperaba expandir su popularidad sin venderse. A pesar de que se insiste en que el discurso del grupo es muy abstracto, siempre han tenido en la manga el as de la inteligencia popular. No han tenido ninguna pega y nunca han sido tímidos a la hora de expresar sus emociones, sea de manera abstracta o sea de manera clara. Balloon My State no es un álbum feliz en particular, parece ser que no estaban pasando un buen momento cuando escribieron las letras de las canciones. Al parecer tenían alguna riña con Tommy Boy, que era su discográfica. De La Soul en el disco suenan cada vez más preocupados por la evolución gángster hacia la que va el hip hop, y también porque Native Tongues Posse, que era un colectivo formado por ellos mismos junto a los grupos A Tribe Called Quest y Jungle Brothers, estaban al borde del colapso. Aunque la presencia e influencia de Prince Paul, que es el productor habitual del grupo, se nota y se siente en las producciones, también se nota que el grupo intentó tener más peso en esas producciones, por lo cual el disco suena un tanto distinto a los otros dos. También hay menos parodias en las letras, y con menos parodias pues hay menos humor. Además, este disco es mucho más corto que los dos anteriores, apenas 48 minutos. Dicho todo esto, que Balloon Mind State no sea un álbum feliz no quiere decir que no sea un álbum brillante. De hecho, para el que aquí os habla, está en el top 3 de discos de La Soul. Para mí, a destacar, Ego Tripping Part 2 me parece un tema increíble en el que se ríen un poco de esa evolución gángster del hip hop y del aparentar. Pero, como destacar, destaco Patty Duke. ¿Por qué? Porque este tema cuenta con instrumentación en vivo. Podemos escuchar ni más ni menos que a Fred Wesley, a Pee Wee Ellis y a Maceo Parker. Luego hay otra sorpresa en el álbum, que es la canción I Be Blowing, en la que Maceo Parker hace un solo de saxofón increíble, creando una especie de tema de smooth jazz que es sublime. A pesar del ligero tono de acritud de este disco, de Balloon Mind State, De La Soul ha perseverado y ha sobresalido en los 25-30 años de carrera que siguieron a este álbum. Ni siquiera estuvieron realmente deprimidos durante mucho tiempo, porque en 1996 publicaron Stake Is High, que es uno de los grandes discos de hip hop de todos los tiempos y uno de sus álbumes de mayor éxito. En definitiva, la emoción y el sentimiento genuinos expresados en la música no creo que tengan estatuto de limitaciones, y pocos grupos canalizaron sus emociones como lo hicieron De La Soul en este Balloon Mind State. Y hasta aquí el Raíces y Frutos de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, os dejo por aquí abajo información, os dejo cositas, ya sabéis que siempre os dejo música. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a like y os suscribís al canal. Y si no os ha gustado, pues le dais a dislike, que para algo está ahí el botoncito. Amigos, amigas, pasad buena semana, sed buenos, sed buenas, disfrutad del jazz. Mi nombre es Javier Sabe y nos vemos el próximo día. Un abrazo, paz.